Viernes, fin de semana, y para que estés al día te traigo las tres noticias más relevantes de hoy. En Japón, los medios de comunicación hablaron sobre la posible cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio de este año. Sin embargo, las autoridades niponas se han apresurado a declarar que el evento olímpico sí se realizará, y de forma segura para los asistentes. En México, el presidente López Obrador anunció que las empresas y gobiernos locales que deseen comprar vacunas contra el coronavirus podrán hacerlo siempre y cuando presenten las solicitudes de los contratos correspondientes ante el gobierno federal. Esto después de que Hugo López-Gatell declarara ayer a la prensa que esto no sería posible, pues iba en contra de la Estrategia Nacional de Vacunación. Y también en México, la red social Twitter suspendió un número indefinido de cuentas, en su mayoría afines a la 4T, por supuesta manipulación. El bloqueo se dio tan solo un día después de que el presidente afirmara que un directivo de dicha red ocupaba un puesto como asesor del PAN. Ahora sí, ya estás informado, rápido y bien.